Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. El señor secretario de Educación Pública procederá al abanderamiento y toma de protesta a la escolta del plantel. Escuela, saludar, ya. Alumnos de la escuela primaria, 7 de enero. Vengo en nombre de México y del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protesta en honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Sí, protesto. Al concederles el honor de depositarla en sus manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir su protesta. Gracias. Muy buenos días. Voy a leer rápidamente la placa donde se ha depositado esta bandera el día de hoy. Dice: el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hace entrega de este lábaro patrio a la comunidad educativa de la escuela primaria 7 de enero. México, Distrito Federal, 2 de noviembre de 2015. Muchas felicidades. Escucharemos el mensaje a la comunidad educativa del maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Permiso, maestra. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Ya listos para entrar a la escuela? ¿Hicieron su tarea todos? ¿Seguro? Muy bien. Pues, muy buenos días, maestra Guillermina, la directora, señora directora de este plantel. Muchas gracias a todos, a los padres de familia, madres de familia, maestros, maestras, a todos los niños. Gracias por abrirme la puerta de su comunidad educativa el día de hoy y poder compartir con ustedes. Desde que
Y ahorita lo mencionaba la maestra Guillermina, desde que tengo el honor de que el señor presidente me designó secretario de Educación, he querido ser un secretario que entienda de manera directa los retos de las escuelas. Si bien tengo mucho trabajo, como se dice, trabajo de oficina, y es algo que me gusta hacer mucho, soy un secretario que ha decidido que no nada más me quiero quedar en mi oficina, sino que quiero ir de manera directa a conocer la realidad de las escuelas del país, a tener un diálogo directo, abierto, sin filtros, con los maestros y con los padres de familia, como el que tendremos en un momento más con toda esta comunidad, porque quiero conocer a los alumnos y quiero conocer los retos. Esa es la razón de que estoy haciendo estos recorridos por las escuelas, los lunes principalmente, pero no únicamente los lunes. Y los lunes he decidido poder acompañar a alguna escuela, cada lunes, a alguna escuela del país, a hacer honores de la bandera. Esta es una tradición, una ceremonia que instauró el presidente Lázaro Cárdenas en 1940 y desde entonces se ha realizado permanentemente en todas las escuelas de México. A mí me parece que es una tradición fundamental, es una tradición que nos todos pasamos por ella, todos la hicimos y es una tradición que nos da, nos enseña a querer a nuestro país. El hacer honores a la bandera es hacerle honores a quienes nos antecedieron en la construcción de este país y honrarlos por el país que nos han permitido tener. Pero sobre todo, y eso es lo más importante, la ceremonia es también un reconocimiento a lo más importante que son nuestros niños y nuestras niñas, que son las siguientes generaciones, las futuras generaciones que van a conformar a este país. Y por eso es que hago estos recorridos con todos ustedes. El día de hoy, además, como lo tendremos en un momento más, estamos celebrando una de las festividades más importantes de nuestro país, que es el Día de Muertos, una festividad que durante siglos se ha nutrido, que es parte de nuestro mestizaje, que combina tradiciones indígenas con tradiciones europeas y que hoy forma parte de nuestras tradiciones, y en un momento más estaremos en la ofrenda que se han hecho con mucho esfuerzo, que esta escuela tiene una gran tradición con los padres de familia de hacer esta ofrenda. Ya me la estarán enseñando y estaremos platicando de ella. Yo los quiero felicitar a los niños de primero y de segundo, de primero A, ¿verdad? Y de segundo A, que bailaron, lo hicieron muy bien, a todos los que leyeron sus calaveritas, son de sexto, ¿verdad? Niños de sexto, muchas felicidades, lo hicieron muy bien, a la escolta también. Y quiero, antes de finalizar, para que podamos seguir en el resto de las actividades, podamos pasar a la ofrenda y después al diálogo que tendremos nada más, decirles que, como seguramente ustedes saben, uno de los grandes retos que tenemos junto con la reforma educativa y seguir caminando con la reforma educativa, que por cierto sé que la maestra Guillermina estará participando en las evaluaciones de noviembre, evaluaciones en las que estarán participando otros 150 mil maestros en todo el país. Yo la quiero felicitar, maestra, por este esfuerzo, por ese entusiasmo, por este compromiso con la reforma educativa, con este compromiso de formarse y de estar siempre mejor preparados. Y junto con este esfuerzo de la reforma educativa, el presidente de la República ha planteado y ha lanzado un nuevo programa que se llama Certificados de Infraestructura Escolar, que le hemos puesto Escuelas al 100. Este programa tendrá 50 mil millones de pesos por los siguientes 3 años adicionales y que nos va a permitir, y ese es el objetivo del programa, dejar en buenas condiciones la gran mayoría de las escuelas del país. Ustedes saben que es una gran necesidad, todas las escuelas requieren algún tipo de mejora en temas de infraestructura. Hay unas que están, desafortunadamente, el tema de la infraestructura en el país se rezagó mucho. Les doy solo un dato, en todo el país el 11% de las escuelas no tiene baños y esta condición se vuelve más crítica en las entidades más pobres del país. En estados como Guerrero, como Oaxaca y como Chiapas, esto llega hasta el 30%. Y precisamente van a ser esas escuelas las que vamos a arreglar y vamos a dejar en buenas condiciones para que todas las escuelas tengan un piso mínimo de dignidad en sus instalaciones.
Y precisamente hablando de esto y de estos apoyos que vamos a empezar a dar, ahorita que estuve platicando con la directora, con la señora directora, me señalaba tres necesidades importantes de su escuela. Primero, y le decía que yo veía que no tenían aquí techumbre para el patio, que es algo importante para que puedan tener actividades no solo los días, prácticamente todos los días, independientemente de si llueve o no, y sobre todo protegerse del sol. Ya ahorita aquí estoy viendo, ya desde ahorita el sol está pegando. Así es que yo le instruyo, y está aquí conmigo el licenciado Héctor Gutiérrez de la Garza. Héctor, por favor, pásale. El licenciado Héctor Gutiérrez de la Garza es el director del INIFED. El INIFED es el instituto que construye y arregla escuelas. Así es que a él y a Luis Ignacio, pásale, Luis Ignacio, el doctor Luis Ignacio Sánchez es el encargado. Luis Ignacio es el encargado de la educación en el Distrito Federal. Él es el responsable de llevar en el Distrito Federal toda la educación. Así es que a ambos les instruyo que a la brevedad esta escuela pueda tener su techo y pueda tener su techumbre y que puedan hacer ejercicio y deporte sin ningún problema. Segundo, me decía la señora directora también que les hace falta una biblioteca, ¿no es así? Así es que aquí, tanto al licenciado Gutiérrez de la Garza como a Luis Ignacio Sánchez, al doctor Luis Ignacio Sánchez, les instruyo también que puedan a la brevedad apoyar y construir la biblioteca que les hace falta. Yo luego aquí les digo cada vez en estos recorridos en las escuelas que pedir no empobrece. Entonces, pues ya aquí la señora directora me dice que también, que si los podemos apoyar con un comedor para que puedan ser escuela de tiempo completo con ingesta. Y así será. Me dice ahorita Luis Ignacio Sánchez que esto será, empezará así para el próximo ciclo escolar. Pero para el próximo ciclo escolar contarán con el comedor, lo cual ya tendrán la ingesta, que es muy importante como parte de los programas de escuela de tiempo completo. La techumbre yo creo que la podríamos tener bastante rápido, casi de inmediato, y empezaremos a trabajar también con la biblioteca. Entonces, quedamos que es techumbre, biblioteca y comedor para hacer escuela de tiempo completo. Al contrario. Esa. Gracias, señores. A nombre de toda la comunidad de la Escuela 7 de Enero, le agradecemos muchísimo. Al contrario. Estos beneficios que son para nuestros niños, que es el centro de la educación. Exactamente. Y como lo dice la maestra Guillermina, el centro, nuestra principal razón de ser es que nuestros niños y niñas puedan tener una educación de calidad. Precisamente de eso se trata la reforma educativa que modificó el artículo 3 a la Constitución para volver un derecho de los niños, de las niñas y de los jóvenes de México tener una educación de calidad. Con esto la educación en nuestro país, además de ser laica, gratuita y pública, nos obliga ahora a que sea de calidad. Es un derecho que tienen los niños y las niñas, por eso hicimos la reforma educativa y en eso es en lo que estamos trabajando. Y si bien, como ahorita decía la maestra Guillermina, las escuelas, los edificios de las escuelas es muy importante y por eso estamos haciendo estos programas y estos beneficios que también van a poder tener ustedes. Las escuelas son mucho más que edificios. Las escuelas son grandes comunidades de aprendizaje que se conforman gracias al liderazgo de los directores. Escuelas que tienen directores con un gran liderazgo salen adelante, me consta, como sé que es su caso. Gracias. Se conforma por los maestros, por las maestras, pero también por los padres y las madres de familia y la participación que tienen. Y cuando los tres nos conjuntamos junto con las autoridades y con una claridad de hacia dónde tenemos que ir, nuestras escuelas por el bien de los niños mejoran y ese es el esfuerzo en el que estamos. Así pues, yo les quiero agradecer muchísimo el que me hayan recibido el día de hoy aquí en su escuela, que hayamos tenido esta ceremonia cívica tan bonita, complementada con estas actividades
que prepararon ustedes para este día tan bonito. Los felicito, maestras, muchas felicidades a la maestra de primero A, de segundo A. Las felicito por su entusiasmo, por lo bien que bailaron sus niños, y muchas gracias a todos. Les agradezco para que podamos seguir continuando con las actividades. Señor secretario, por acá, por favor. Gracias. De este lado, secretario. Secretario. Muy bien. Gracias. Muchas felicidades. ¿Cómo ven? Gracias. Todas las fotos que les están tomando. Muchas gracias. Muchas gracias. De primero a muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Acá. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? César, muy bien. Muchas felicidades, muy bien, pues los felicito mucho. Señoras, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me dejan tomarme una foto con ustedes? Aquí con el Catrín, mira. ¿Me dejan meterme aquí con ustedes? Miren, con el Catrín, muy bien. Hola, secretario, un poquito más para acá. Gracias, muy amable. Ahí están. Muy bien, muy bien. Pues los felicito mucho. Señoras, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me dejan tomarme una foto con ustedes? Aquí con el Catrín, mira. ¿Me dejan meterme aquí con ustedes? Miren, con el Catrín, muy bien. Hola. Secretario, un poquito más para acá. Gracias, muy amable. Ahí están. ¿Usted es la maestra? Sí. Muy bien, tercero también. Ya le está pegando mucho el sol. Bueno, ya van a tener techumbre, o sea que esto ya para adelante, esto ya no va a pasar. Van a poder hacer deporte con techo, entonces no les va a pegar el sol. Van a poder tener el recreo. Padres de familia. Señor secretario, un alto honor. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias. Ahorita nos saludamos, nos van a acompañar al diálogo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo están? ¿Ustedes de qué año son? Cuarto B. Muy bien. ¿Están contentos? Maestra, ¿cómo está? Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.